En la conferencia de abril, el presidente Oaks dio un discurso particularmente memorable que se titula En defensa de nuestra divinamente inspirada Constitución, y en el Centro de Internacional de Estudios de Religión y Derecho. Sentimos que este discurso merece de un debate en particular, y con eso en mente hemos invitado a cuatro invitados para hablar acerca de este contenido, y vamos a escucharlos en el orden en que los presentaré. Yo daré una breve introducción, pero podrán leer todas sus biografías en línea. Primeramente escucharemos de parte de Christine Durham, jubilada de quien se jubiló en el 2017 de la Corte Suprema de Utah, después de 35 años como jueza y también como encargada del Consejo de Justicia de Utah. Y también trabajó con él 3 años cuando el presidente Oaks era juez de la Corte Suprema, y también funge como mediadora y a través de la Asociación de Arbitraje de Utah, y trabaja en el Consejo de Acceso a la Justicia en el Centro de Inclusión Jurídica. Y antes de unirse a la Corte Suprema, trabajó también en el Tribunal de Primera Instancia durante varios años. Y Thomas B. Griffith recientemente se jubiló de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Fue en el circuito de la ciudad de Washington. Fue designado por el presidente Bush, y también ha trabajado para el bufete de Hunter Andrew Kurth, y también asesor para el Instituto Nacional para el Discurso, y también se le designó abogado en el Senado de Estados Unidos. Y este año el presidente Biden designó a Thomas Griffith para la Corte Suprema de Estados Unidos. Y Paul Carey es vicedirector del Centro Internacional para Estudios de Derecho y Religión, y es catedrático de Historia en la Universidad Brigham Young, y también ha sido profesor en la Universidad de Oxford, donde realizó un seminario para el pensamiento constitucional y un seminario de historia para la Facultad de Historia, para el profesorado de historia, y es un gran placer incluirlo. Y también agradecemos poder contar con la presencia de Jane Weiss, otra vicedirectora para el Centro Internacional para Estudios de Derecho y Religión, y fue catedrática en la Facultad de Derecho durante muchos años, y ha redactado muchos libros y ha llevado a cabo conferencias de redacción jurídica, y también ha estado a cargo de la publicación en la Facultad de Derecho y ha enseñado clases de redacción en línea. Antes fue jurista en la Corte Suprema de Utah, y yo soy Cole Durham, soy el director fundador del centro, y me complace particularmente estar presente aquí. Y en mi carrera en retrospectiva, el presidente Oaks ha sido un mentor para mí desde el principio, debido a las cosas que nuestro campo de interés tienen en común. Y con ello voy a dar la palabra primeramente, bueno, a los oradores en el orden en que los presenté. Escucharemos un poco acerca de la reacción de ellos al discurso del presidente Oaks. Christine. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación de participar en este panel, habiendo tenido la oportunidad de ser un colega del Elder Oaks cuando él estaba en la Corte Suprema. Me hace pensar en 3 cosas que quiero brevemente identificar, y espero que tengamos la oportunidad de hablar de ellas más durante nuestro intercambio después. Lo primero que me hizo pensar sobre fue sobre cuándo sucedió este discurso. Me hace pensar en lo que está sucediendo en el país, y para mí es muy asombroso ver que un apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días elegiría devotar la conferencia general para hablar sobre el tema de la literatura constitucional y la importancia de los principios, particularmente el albedrío, que están mencionadas en nuestra Constitución Nacional. Debo de decir
algo que él dijo, que la Constitución Federal es la constitución más antigua aún en pie. Pero estoy seguro de que lo que él quería decir es la constitución nacional más antigua, porque la constitución hecha para el estado por John Adams del el estado de Massachusetts es la constitución más antigua del mundo. Y yo sé eso como justicia civil de la Corte del Estado. Lo segundo que encontré muy importante fue el énfasis que yo creo que él hizo, en particular en su discurso sobre que los santos de los últimos días, aunque ellos deben de tratar de llegar a ser, tener conocimiento sobre los principios constitucionales, me parece que él es muy cuidadoso en delinear que somos santos de los últimos días y que nosotros debemos considerar el albedrío del individuo en la doctrina que recibimos de nuestro Padre, y que no debemos afiliarnos con partidos políticos y a los participación en un partido político. Yo creo que en algunos lugares en la iglesia esto ha llegado a ser un problema, y agradezco la atención del presidente Oaks a este tema. Lo tercero que me hizo pensar mucho fue sobre cómo la Constitución sigue evolucionando. En la celebración bicentenial de la Constitución Federal, habló sobre o dio un análisis sobre el sentido en el que la Constitución original le falló a muchos de nuestros miembros o ciudadanos. Y él específicamente se refería al voto y a la esclavitud, o a las otras cosas que se les fueron negadas a muchos ciudadanos antes de que llegaran a incluirse todos. Realmente estoy agradecido por este recordatorio de que la Constitución no es algo que fue escrito simplemente para gobernar a nuestra gente en esos tiempos antiguos, pero es un documento por el cual debemos vivir y que debemos honrar e implementar en nuestros tiempos. Gracias. Bien, gracias. Es un honor estar aquí, especialmente con estos panelistas y con el juez del Tribunal Supremo Durham, que ha sido un modelo para muchos de nosotros en su carrera, y con el profesor Wise, quien es un editor extraordinario, y he sido el beneficiario de su gran trabajo en los años, y luego muy buen amigo y compañeros anglófilos. Me alegro de estar aquí. Mi reacción inicial me impactó bastante. Y en realidad pensaba en el domingo de Pascua y en el discurso que se dio acerca de la Constitución. Quiero decirles que al principio yo no estaba muy feliz. El día de Pascua debe de ser preservado para poder ser un testigo del Señor resucitado. Pero estoy de acuerdo con usted. Fue un discurso extraordinario. Y creo que el hecho que se haya dado el día de Pascua, en realidad, yo esperaba un sermón, pero en realidad lo que resaltó fue de gran importancia. Yo hubiera hablado con el presidente Oaks, pero detecté que fuera algo urgente que él tuvo que decir y que se tenía que escuchar y entender. Y creo que es importante también que entendamos lo que él dijo, el poder regresar a la última conferencia en octubre de 2020. Y también habló del momento político actual en los Estados Unidos de América, tratando de hacer que sus principios se apliquen internacionalmente, pero me parece que fue impulsado en gran medida por el actual ambiente tóxico y venenoso que tenemos aquí en los Estados Unidos de América. En octubre, él habló acerca de ama a tus enemigos, y una frase que no se asocia con la política partidista, y habló en octubre de la importancia de la transición pacífica del poder y la aceptación de los resultados de las elecciones. Pero creo que es muy importante
ver las notas de pie del presidente Oaks y está hablando acerca de la economía o el economista que estaba hablando de eso y que no iba a seguir las elecciones a menos que él fuera hacer cierta cosa, y yo entiendo todo esto, pero fue de gran importancia ver al presidente Oaks hablando de esto, otros principios y un par de cosas. También él habló de algo de hace 20 años en un artículo en la ENSA llamado La Constitución Divinamente Inspirada, y abordó y la identificó de la misma soberanía popular fundamental, federalismo, separación de poderes, la Declaración de Derechos, pero le dio mayor énfasis en el discurso de 1992, y creo que fue para fines de tiempo en ese entonces. Y él utilizó el término milagroso que muchos otros han utilizado para describir lo que ocurrió ese verano, y lo utiliza, y muchos lo han usado, y realmente fue la naturaleza milagrosa que sucedió en ese verano del compromiso que se alcanzó en Filadelfia en 1787. Personalmente, terminé mi tiempo con esto. Él tenía algunas advertencias que necesitábamos. Primero dijo, seamos positivos concerniente al futuro. Bueno, yo no lo soy. Yo en realidad tengo mucha ansiedad y me preocupo bastante. Yo nunca veo un momento en mi vida en el cual sea tan agradable, pero de igual manera el presidente Oaks me dijo, mira Griffith, sé más positivo. Y intentaré hacer eso y tal vez mis compañeros aquí me puedan ayudar, pero eso me impactó bastante en cómo es la insistencia de la lealtad a la Constitución, no hacia el político o a un partido. Y terminaré con esto. Para mí, la cita que más me impactó en el discurso de lo que estaba lleno de citas fue esta. No hay duda de que debemos buscar la moderación y la unificación. En realidad, debemos de buscar todo esto moderadamente y se estaba dirigiendo a las obligaciones de los santos de los últimos días entrando en la plaza pública. Y nos estaba llamando al arrepentimiento a muchos de nosotros. Debemos de moderar y hablaré un poco más de eso más adelante. Pero esto estaba hablando de la Constitución y si quieren apoyar y defender la Constitución, eso es lo que hacemos. Buscan moderar y unificar. Muchas gracias, Paul Carey. Es un honor estar en el panel con estos invitados distinguidos, siendo yo el menos distinguido. Ni siquiera cuento con título en Derecho y hice lo mejor que pude y fue ir a la Facultad de Derecho y hablar con un académico constitucional, el profesor Collins. Y hablamos acerca de este discurso y me ayudó a pensarlo y clarificar algunas de mis propias ideas, así que le doy a él las gracias particularmente. Lo que a mí me llamó la atención en cuanto al discurso del presidente Oaks fue primeramente su manera de dar el discurso. Siempre lo hizo de una manera calmado y tiene una voz sonorosa y eso fue también de acuerdo a la moderación que procuró mostrar en el texto del mismo discurso. Así que su forma de dar el discurso me pareció importante de esa manera templada y lo que quisiera realzar aquí es la invitación y el discurso a una audiencia más amplia dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para reflejar en algunas cosas donde tenemos algunas suposiciones, pero donde tal vez deberíamos pensar más cuidadosamente y más bajo oración. Por ejemplo, tuvo mucho cuidado en delinear lo que decía como puntos específicos de inspiración en la Constitución. Y tuvo cuidado en decir que, pues, a veces lo vemos de manera muy amplia y es importante que los miembros en general entiendan eso. Así que para mí esta invitación fue una invitación para reflejar, por supuesto, en los cinco
puntos que él quiso presentar y al reflejar en esos cinco puntos, eso me llevó, me parece que su discurso es una invitación a hacer eso, a volver y leer los ensayos federalistas para reflejar en lo que había sucedido en una época en particular. Y claro, como historiador, tal vez quería yo escuchar esa invitación a volver y leer y reflejar. Así que al pensar, por ejemplo, en la soberanía pública, me parece que esa idea realmente está en el meollo de la fundación de los Estados Unidos, de que los gobiernos obtienen su poder justo del consentimiento del gobierno y que debemos entender que la Constitución debe honrar el principio de la representación del pueblo y de que el pueblo, de manera en que nosotros, el pueblo, podemos usar nuestros representantes en la adopción de la Constitución. Eso ayudó a que ocurriera eso. Y de manera similar, al reflejar en la separación de poderes, siempre leo Montesquieu y sus leyes, pero un poco más cerca de Estados Unidos, podemos pensar en James Madison en cuanto a la gran concentración de diferentes poderes en el mismo gobierno para con aquellos que administran el gobierno y sus motivos personales para resistir lo que hacen los demás. Y así la defensa debe ser de acuerdo al peligro del ataque y la ambición debe contrarrestar a la ambición y de acuerdo a los derechos constitucionales. Y esa estructura básica, de nuevo, es algo que me parece muy importante, particularmente en nuestra época, de la manera en que existe esa separación de poderes con controles y contrapesos. Y creo que algo que merece mucha reflexión es el federalismo. Al menos desde la Guerra Civil ha habido cierto tipo de asociación, como dice el profesor Collins, con este concepto del federalismo, y me parece que eso ocurre porque a veces, al pensar en nuestra forma de pensar como historiadores, que los derechos de los estados se relacionan con la idea de la esclavitud, pero procurando poner a los derechos del Estado en contra de los del gobierno federal. Pero como historiador es importante señalar que los estados con esclavitud, a ellos les gustaba usar el gobierno federal y solamente cuando se les quitó eso, entonces fue el recurso hacia un método federalista. Así que debe haber algo donde hay que verlo de manera honesta desde una perspectiva histórica para realmente pensar en lo que eso podría significar y no siempre relacionarlo desde una perspectiva más limitada. Me parece que fue el juez Scalia que dijo que eso también limita al gobierno federal, así que abarca ambos lados de la moneda. Los derechos fundamentales, me parece, pues pienso inmediatamente en el grupo anfitrión, lo que representa el grupo anfitrión de nuestro panel, el Centro Internacional para el Estudio de Derecho y Religión, y la primera enmienda a la Constitución, la libertad de religión, derechos fundamentales que siempre debemos proteger y reflejar en ellos y asegurarnos de que sigan adelante en ese sentido. Y finalmente, el llamado implícito en tener una constitución y en la constitución de los Estados Unidos, que es el Estado de Derecho. Como mencionó el profesor Durham, tenemos la constitución de Massachusetts y al pensar en dicha constitución de Massachusetts de 1780, John Adams escribió que el gobierno de Massachusetts debe honrar la separación de poderes con el fin de que sea un gobierno de leyes y no de hombres. Y ese llamado al Estado de Derecho es imprescindible. Así que para nuestra época, para nosotros en la actualidad, también es una invitación, un llamado y a la vez una invitación para que todos reflejemos en estas cosas de manera cuidadosa y que volvamos a
reflexionar en la Constitución y me da gusto que podamos reflexionar eso como panel. Gracias, Paul, y ahora Jane Wise. Gracias por esta oportunidad de estar presente en este panel tan distinguido. Mi primera impresión del discurso fue, wow, esto no es como lo que sucedió en la mañana. Darlene Oaks habló en la mañana de Pascua, fue el primer discurso de la sesión en la tarde, y la mañana mostró el carácter internacional de la Iglesia, con coros internacionales y muchos oradores que se presentaban a nosotros desde sus países natales. Y siendo la mañana de Pascua, la mayoría de los discursos hablaron sobre el Cristo resucitado. El presidente Oaks comenzó al principio con un llamado para defender la Constitución estadounidense y los principios del constitucionalismo. Y los puntos que él hizo después de estar pensando sobre el contexto de su discurso, los puntos que para mí fueron los más importantes fueron que las creencias de los santos de los últimos días es que este documento es inspirado. No significa que Dios dictó cada palabra en la Constitución. Y también que la lealtad debe ser a la Constitución y sus principios, y no a ningún político. Otro punto es que darle poder a la gente y no al soberano no significa que ciertos grupos pueden intervenir para intimidar o forzar. La Constitución y su dignidad es enforzada por aquellos que la defendemos, no por los que la proclaman como un fanatismo político, pero es para promover la política civil y pacífica. Y mi cita preferida habla de que en los temas debatidos nosotros queremos moderar y unir. Entonces, fue una celebración de la Iglesia de una Iglesia internacional y global. Tenemos este recordatorio muy fuerte del presidente Oaks de que no ha habido un tiempo polarizado tanto como en el que nos encontramos ahora, y que esta división es algo peligroso para nosotros como país y como individuos. Gracias. Y bueno, permítanme ahora seguir con varios temas menores. Y que quería primeramente dirigirme a Christine Durham, quien se encontraba en la Corte Suprema al mismo tiempo que el Elder Oaks. Desde sus primeros días como apóstol, el presidente Oaks era consciente de que quería ser un apóstol, que antes fue abogado y juez, y no un juez y abogado que resultaba ser apóstol. Y me parece que no fue casualidad que el Elder Oaks hizo referencia a su experiencia jurídica anterior desde el principio de su discurso. Y solamente quiero preguntar a la jueza Terms qué es lo que ella relaciona en cuanto a la importancia de hacer eso, porque realmente es poco común para con el presidente Oaks, pero me pareció muy adecuado. Es inusual. En mi experiencia y desde mi perspectiva, el Elder Oaks es una persona muy cometida. Y yo creo que cuando él aceptó el llamado a los 12 y llegó a ser apóstol de la Iglesia, esto llegó a ser su única misión. También sé, habiendo servido dentro de la Iglesia y habiéndolo conocido a él y habiendo sido su amiga durante esta transición, sé que no fue fácil para él salir de la ley. Él ama la ley con mucha pasión y con mucho cometimiento. Ahora, obviamente, su primer llamado y sus convicciones primordiales son servicio al Señor, o no hubiera aceptado el llamado. Pero para mí es extremadamente significativo que él regresó a su entrenamiento legal y a su experiencia como abogado y juez. Porque yo creo que en sus comentarios él sugiere que él muestra su reverencia por la Constitución hasta donde él la conoce y la entiende y la ha estudiado. Y él aludió a esta experiencia con la Constitución. Yo creo que la intención era sugerir
que el estar involucrado con la Constitución es importante, es muy importante a un nivel espiritual, pero también es importante en su vida. Y lo debería de ser para nosotros, el poder conseguir una perspectiva histórica y ser más ilustrados con nuestra Constitución, en cuanto a nuestra Constitución. Estoy asombrada por los estudios que se pueden encontrar en nuestros días, donde ellos mandan copias de la Declaración de Derechos y les preguntan a personas qué son. Y personas piensan que es un complot constitucional o piensan que es algún comunista que escribió estas cosas. Realmente es triste ver que existe esta falta de conocimiento. Y también cuando les hacen pruebas a los graduados universitarios, personas que tienen títulos de la preparatoria, y se les pregunta sobre la separación de poderes y les pide que nombren los diferentes brazos de la ley, los americanos realmente han llegado a un punto donde yo creo que estamos a punto de fracasar en nuestra disposición y capacidad de entrenar o enseñar a los ciudadanos. Cada estado tiene una constitución donde hay un derecho a la educación pública, y esto se estableció por la necesidad de educar a los ciudadanos para que ellos pudieran defender y sostener la constitución. Me preocupa que estamos fracasando en nuestros esfuerzos en cuanto a esto. Thank you. Let me turn next. Gracias, y ahora voy a dar la palabra a Paul Carey, quien tiene una experiencia internacional muy amplia, y una de las cosas que llamativas en cuanto al discurso es que primordialmente se trató de la Constitución de los Estados Unidos, aunque no totalmente, porque vivimos en una época en la que más de la mitad de los miembros de la Iglesia radican fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo se aplica este discurso a las personas que viven fuera de los Estados Unidos? En años recientes, usted ha pasado mucho tiempo en el extranjero. Paul, tal vez podría hablar al respecto. Eso habla acerca de algunos principios del constitucionalismo más implícitos. ¿Y cómo cree que reacciona la gente? ¿Cómo cree que reacciona la gente fuera de los Estados Unidos? Definitivamente me parece que este discurso contiene principios implícitos, y al pensar en mis colegas historiadores, por ejemplo, el profesor Armitage en la Universidad de Harvard, escribió un libro acerca de cómo nuestros documentos de la fundación del país, como la Declaración de Independencia, esencialmente han dado la vuelta al mundo, y uno ve parte del texto dentro de otras declaraciones y constituciones. Así que es esa clase de influencia, pero más allá de eso, lo que usted mencionaba acerca de la naturaleza implícita de parte de esto. Mencionó que más de la mitad de los miembros de la Iglesia hoy día radican fuera de los Estados Unidos. Y esto es algo que se debe celebrar, pero a la vez también algo que a través de esos principios constitucionales podemos expresar nuestra ayuda a algunos de esos miembros. Porque si bien, como muestra Pew Research, el 80% de la población del mundo se identifica con alguna religión, el 87% de la población del mundo radica en países con restricciones muy altas sobre la libertad de religión. Así que algunos de los principios que me parece que articuló el presidente Oaks se aplicarían en esos casos, y me parece que él mismo, y de hecho fue con el Centro Internacional y trabajando con un grupo de libertad de religión y de creencia en el Reino Unido, que el presidente Oaks, me parece que fue en el 2016, discursó en una reunión en el Parlamento con ese grupo parlamentario, en particular de nuevo acerca de la libertad de religión y de creencia. Así que a la invitación de ellos se dirigió a ellos, y en esa misma semana fue a la Universidad Oxford, y bajo el programa de gobierno constitucional, y también discursó allí acerca de esos principios. Una de las cosas que recuerdo que dijo él en aquella ocasión, por ejemplo, acerca de
lo que pueden hacer las iglesias, la iglesia nuestra, pero también las iglesias a nivel internacional, con el fin de apoyar a esa clase de principios como el Estado de Derechos y los derechos fundamentales. Y él dijo en aquel entonces lo siguiente: si bien la libertad de religión se conoce, se sabe que en muchas partes del mundo se ve amenazada, yo hablo desde la idea de que la libertad de religión procura proteger nuestros derechos inherentes y divinos a través de gobiernos que procuran el bienestar de todos sus ciudadanos. Y me pareció importante que cuando él habló, no habló solo tanto en Oxford como también en el Parlamento en Westminster. Habló con el presidente de Estados Unidos para la libertad de religión, junto con el vicepresidente del Grupo Parlamentario para Libertad de Religión y en el Reino Unido, a cargo en aquel entonces de Elizabeth Page. Así que vemos aún allí la manera en la que estos principios pueden aplicarse a nivel internacional y a través de un esfuerzo colaborativo podemos, como dijo él, como iglesia, ayudar a apoyar a otras personas de fe. Y él habló de las maneras más amplias acerca de las clases de confesiones que deberían recibir el apoyo de libertad de religión para todos. Y eso es algo que puede seguir adelante en principio y que puede salir de esta clase de discurso. Muchas gracias. Y ahora el presidente Oaks dijo lo siguiente al empezar su discurso: en estos momentos difíciles he sentido la necesidad de hablar de la inspirada Constitución de los Estados Unidos. Y yo quiero dirigir nuestra atención a los momentos difíciles y la polarización, pero también las amenazas que siente la gente. Y sé que, Tom, se supone que no debo aportar a su actitud negativa, ¿verdad? Pero me parece que usted expresó algunas preocupaciones y a lo mejor usted podría dar inicio a una plática de lo que usted percibe como preocupaciones y lo que le pone nervioso y cómo este discurso nos ayuda a responder a algunas de esas preocupaciones. Y permítame decir que pues también pueden participar los demás panelistas. Trataré de ser breve porque estoy ansioso por escuchar lo que otros tienen que decir. Así que empecé con Jonathan Haidt, el autor de La Mente Justa. No es un hombre conocido por la exageración, pero dijo recientemente que predice a Kana Wexner un fracaso de la democracia estadounidense, porque simplemente no sabemos lo que sucede cuando se drena toda la confianza para el sistema en ese momento. Vivimos en un momento en el que hay gente que está tratando de drenar toda la confianza del sistema y lo están haciendo en particular con los resultados de nuestro sistema electoral, poniendo en duda el resultado de las elecciones en reclamaciones sin fundamento, ya que está teniendo un impacto. Nunca antes en las técnicas modernas de retención y la investigación de las ciencias sociales ha habido tal desconfianza en nuestras instituciones gubernamentales fundamentales. Así que empecé por ahí y añadiré que no podría estar más de acuerdo con el presidente de la Corte Suprema Durham en que necesitamos tener una mayor alfabetización en cuanto a la historia de la Constitución y su significado. Y me encantaría si esto lo hiciéramos, pero no creo que esto va a suceder. Creo que la clave que obtenemos de la historia de la Constitución viene de lo que sucedió en 1787, en la forma en cómo elaboraron la Constitución, que estaban al borde de la desilusión y no iba a funcionar. Las diferencias eran demasiado grandes y 6 semanas más tarde, en julio, estaban a punto de disolver la Convención Constitucional, pero 6 semanas más tarde tuvieron éxito. Y George Washington escribió que la Constitución fue el resultado de un espíritu de amistad y diferencia mutua, que la peculiaridad de nuestras circunstancias hizo prescindible. ¿Quieren apoyar y defender la Constitución?
aprendan de sus provisiones, pero aborden estos temas con el espíritu de amistad y diferencia mutua. Para mí, la clave de lo que pasó en el verano de 1787, yo diría que es el elemento milagroso de ese evento, es suministrado por un joven erudito llamado Derek Webb, quien escribió un artículo en la Revista de Leyes de Carolina del Sur acerca de ese verano. Webb señala que cuando la Constitución estaba al borde de la convención, estaba al borde de terminar, 11 moderados se reunieron y decidieron que no iban a dejar que la convención y entonces fracasara, e hicieron algo realmente notable. Convencieron a sus compañeros delegados para entrar en un compromiso en nombre de la unidad, ya que conocían los términos del compromiso antes que lo supieran. Creo que eso es lo que el presidente Oaks está hablando cuando dice que debemos trabajar para moderar la unificación. Los que siembran la desconfianza en realidad deberían de estar repitiendo los puntos de que se habla, de estar viendo la televisión y vean en cómo podemos desarrollar ese espíritu de que no haya diferencia dentro de la comunidad. Y es así como apoyamos a la Constitución. Aquellos que están sembrando la desconfianza están socavando la Constitución, le están dañando de manera grande. Así que mi optimismo proviene de la esperanza de que la gente en las comunidades aprenda a comprometerse en beneficio de la unidad, que el interés público reconozca que a veces es mayor que su propio interés particular. Y voy a terminar este pequeño discurso en el artículo de 1992 sobre la Constitución de Inspiración Divina. El presidente Oaks incluyó esta cita de Benjamin Franklin: las opiniones que he tenido he sacrificado al buen público. Las cosas que la gente debe estar dispuesta a renunciar en y sobre la unidad. Ese es el espíritu que salvará la Constitución. Bien dicho de parte de alguien que fue el abogado apolítico para el Senado en un momento muy politizado. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario, Jane? Yo empiezo con un pensamiento negativo, tal como lo hizo el juez Griffith. La organización Gallup ha estado desde los 1950 y ellos han descubierto que era cierto que todo el mundo le gustaba Eisenhower. Había una aprobación de 88% de los republicanos y también un 49% de aprobación del Partido Demócrata. Pero ahora, justo antes de la elección presidencial del 2020, el 95% de los republicanos, de acuerdo a Gallup, dijeron que ellos aprobaban de la manera en que Donald Trump llevaba el país, y solamente 3% de demócratas. Y esto, para mí, es polarizante. Es lo más polarizados que hemos estado. Entonces, ¿qué hacemos sobre esto? Y yo creo que regresa las lealtades a la Constitución. Tenemos que regresar a poder votar, no por partidos. Recuerden que anteriormente hacíamos esto, donde había personas que tenían que utilizar el cerebro y votar por candidatos y no por partidos políticos. Entonces, si no, podemos ver consecuencias muy negativas. Quizás yo me equivoque en cuanto a esto, pero yo tengo un sentimiento y agradezco en el enfoque en los principios fundamentales y cómo pueden ser exportados de nuestro sistema a otro. Pero yo pensé que el presidente Oaks hablaba a santos de los últimos días que viven dentro de los Estados Unidos y que la gran parte de su mensaje a ellos era exactamente dirigido hacia el comentario del juez Griffith en cuanto a la confianza. Él les estaba implorando que dejaran de hacer lo que estaban haciendo
y que dejaran de sus faltas de confianza en cuanto a la Constitución y el gobierno estadounidense. Yo sé, conozco personalmente a muchos miembros de nuestra iglesia y, por supuesto, yo vivo en Utah. Significa que hay una gran concentración y no sé cómo sea en otras partes de nuestro país. Pero yo me he encontrado con muchos santos de los últimos días que identifican su fe con sus esfuerzos hacia tratar de comprobar que nuestras últimas elecciones no fueron legítimas. Entonces, yo veo, por lo menos creo que veo, algo de un llamado en el discurso del Elder Oaks. So, es un llamado a estas personas, yo creo que para todos, pero particularmente para aquellos que realmente están atacando los principios constitucionales, y les pide que busquen un compromiso y una amistad. Gracias, Paul. ¿Tiene algo que agregar? Seré breve. Lo que Tom Griffith acaba de mencionar me parece ser de importancia crucial, y sobre todo al pensar en algo que notó un matemático excelentísimo de la Universidad de Cambridge, que todo lo que él había logrado en su vida, incluso en el gobierno de la Primera Guerra Mundial, parece que más que nada se le recordaba de esa pequeña frase que mencionó al fin de su vida en un discurso que realmente publicó el periódico The Atlantic. Y fue la frase del señor Moulton, de que las constituciones gubernamentales requieren obediencia a lo que no se puede hacer cumplir. Y allí es donde el papel particular de las instituciones de fe, es decir, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y lo que yo veo que hacen nuestros líderes es ayudarnos a nutrir esas cosas y lo que eso significa, y no hemos usado la palabra todavía, pero por supuesto que está en todas partes, en la fundación del siglo XVIII, así como previo a ello, y es nutrir la virtud. Y eso tiene que ir a la mano con el marco mismo. Me parece que Tom Griffith iba rumbo a algo así, y mi colega también me señaló hacia un jurista federal que llegó a ser Ernst Wolfgang Buchenförder, quien escribió que el Estado liberal secular depende de condiciones que en sí mismo no puede garantizar. Eso fue lo que dijo, y me parece que eso trata de llegar a la idea de que necesitamos instituciones de fe y no las debemos dejar a un lado en nuestra sociedad. Y aprecio lo que dijo, lo que nos recuerda el presidente Oaks en su discurso de manera implícita, que ese es el caso. Tenemos una responsabilidad como santos de los últimos días. Tenemos una responsabilidad especial. Aquí debemos jugar un papel en el apoyo a la defensa de la Constitución. Y lo que escucho de su discurso es que la forma en que jugamos ese papel mejor es que seamos los que construyen puentes de reconciliación y en lugar de muros de división. Ese es nuestro propósito. No somos nuevos a las políticas aquí. Esto ha sucedido por 50, 60 años que hemos estado involucrados, pero desde mi perspectiva, mi punto de vista, el poder desarrollar un estilo único, una frase que el presidente Kimball utilizaba, en el cual tenía que haber una vestimenta única en BYU, un estilo propio en lugar de adoptar un estilo propio en la política. Parece que hemos copiado lo que ha estado sucediendo durante siglos a nuestro alrededor, y eso no es bueno, no es bueno. Y lo que veo que el presidente Oaks nos llama a hacer es crear un estilo propio para ser líderes en la creación de este espíritu de diferencias mutuas y averiguar cómo llegar a un compromiso, cómo renunciar a algunas cosas de nuestra parte y otros renuncian a cosas por el bien de la unidad. Así que le escucho llamándonos a hacer algo muy distintivo y muy único, y tenemos el talento, tenemos los recursos para hacerlo, las revelaciones para hacerlo, la experiencia
Y tenemos que salir de lo que ha sido creado para nosotros y que hemos creado con demasiada facilidad. Fíjense que yo en mi propia vida estoy consciente de cómo el presidente Oaks hablaba de la manera en que debemos procurar inspiración, pero viene después de un esfuerzo intelectual y de otro modo arduo y extenso, y definitivamente lo he visto en diferentes momentos en mi propia vida. Pero es como que la inspiración viene, no aparece así de la nada, sino que requiere preparación y esfuerzo. Ahora, me pareció interesante que el presidente dijo que nuestra creencia en un origen divino nos da una responsabilidad particular a los santos de los últimos días. Y pensé en esto en estos últimos días, porque no dice que porque sabemos que es inspirado tenemos una obligación especial, sino que dice que debido a que creemos en la inspiración divina en nuestras propias vidas, por eso tenemos una responsabilidad única. Y luego prosigue hablando acerca de en qué podría consistir esto. Y quisiera, bueno, tal vez usted podría abrir la puerta, Tom, en cuanto a eso, pero a lo mejor los demás quieran aportar. ¿Qué es lo que ven ustedes que sale como cosas que podemos hacer como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Cómo trabajamos eficazmente con nuestros compatriotas en otras instituciones religiosas? ¿Y cuál es la clase de cosas que podemos realizar? De hecho, algunas de las cosas principales, y pensando en construir puentes, etcétera. Pero hay otras cosas que se les ha venido a la mente a medida que han estudiado, analizado esto. Jane. Yo creo que lo que Tom ya mencionó es el milagro más grande de la Constitución. Es que las personas se escucharon el uno al otro. Se unieron en esta convención de Filadelfia, pusieron atención. Estaban abiertos a la curiosidad y dejaban que sus mentes fueran cambiadas, o por lo menos abiertas. Y eso en sí es un milagro en estos días. Y yo pienso que es lo que se está pidiendo que hagamos, porque es divinamente inspirado. Tenemos que ser curiosos. No podemos simplemente cerrar los ojos. Tenemos que abrir los ojos a otras ideas. Me encanta que él citó a J. Reuben Clark, porque yo veo a estos hombres siendo muy similares. J. Reuben Clark era el embajador en México cuando él recibió una carta del presidente Grant, pidiéndole si él sería parte de la primera presidencia. Y aquí está un hombre que había sido maestro de la escuela dominical en su barrio, pero dado que la iglesia significaba todo para él, él renunció a sus ambiciones políticas y regresó a Salt Lake City. Y el presidente Oaks estaba en la cumbre de su profesión legal cuando él hizo lo mismo. Y la cita que él dio del presidente Clark fue que la Constitución no es un documento terminado y que nosotros creemos que debe de crecer y desarrollarse en cuanto a las necesidades cambiantes de nuestro mundo. Significa que existe una responsabilidad sobre nuestros hombros para ser inspirados y estar abiertos a cambios. Donde sea que esto nos lleve. Yo pienso que esto es justamente lo correcto. En su discurso, él tiene una lista de cosas que debemos hacer. Lo primero es que debemos estar orando al Señor para recibir información y guía y bendiciones para todos los líderes de las naciones, y que debemos ejercer nuestra influencia, como él dice, civilmente, dentro de los entornos de la Constitución. Y luego, como Tom ha dicho, yo he estado trabajando en la educación cívica por décadas, pero él dijo que debemos de aprender y abogar por los principios inspirados de la Constitución, y debemos de apoyar a buenas personas que apoyan estos principios. Debemos ser ciudadanos educados.
Y podemos ejercer la influencia política postulándonos para posiciones políticas por parte del servicio y comunicaciones continuas hacia los oficiales en funciones y los legisladores. La democracia necesita todas estas cosas. Luego él tiene algo que agregó: un ciudadano consciente no necesita proveer todos los servicios porque es una lista que cansaría a cualquiera, pero es una llamada a la acción. Tuve una conversación el mes pasado con un líder de la iglesia que dijo que su evaluación era que demasiada de nuestra gente ha reemplazado su religión en la política. Y por lo tanto, creo que algo muy fundamental es que tiene que haber una cierta humildad, que cuando llegamos a nuestras ideas políticas, soy un conservador político que podría estar equivocado, pero pueda estar equivocado sobre el uso de mis lealtades, mis compromisos están ahí, pero tienen que ser fundamentalmente diferentes. Entonces, son mis lealtades, es mi lealtad a la derecha. Te voy a dar una práctica muy sencilla. Ya no vean televisión. Si ven tanta información, las noticias en el cable, en los medios de comunicación, entiendan que se les está engañando, se les está engañando. En realidad, es una complejidad de industria. Vean que el cable, la televisión de cable, ellos quieren tener noticieros cada 10 minutos porque les da ansiedad, les da emoción, pero no son noticias nuevas. En cualquier lado del mundo, solo en CNN, en Fox o MSNBC son los únicos. Así que ya no lo hagan. El gobernador Cox hizo una gran declaración cuando dijo: llevo 8 años sobrio, no he mirado el cable durante 8 años. Así que si me pides que sea positivo, ahí sí es. Bueno, pues esto sí sugiere una de las preguntas de cómo el milagro del compromiso puede ocurrir en una era de medios electrónicos y celulares donde se puede grabar cada evento y se pueden sacar las palabras del contexto. ¿Cómo podemos salir de esa clase de polarización? ¿Es acaso posible en el mundo en el que vivimos? Sí, en 1787 ellos se encerraron literalmente en un lugar con las ventanas cerradas. Es una pregunta muy difícil y requiere bastante autocontrol y compromiso para poder cortar el cable y poder ser ustedes mismos. Y no guardaron registros, y la razón por eso es porque las personas pudieran cambiar su mentalidad y no fueran criticadas. Bueno, yo voté por aquel o por aquello. Lo vemos a eso en cómo fue tan crítico y decir, no, actualmente, ¿en verdad alguien puede cambiar esto? Así que me pides con que sea positivo. Estás identificando un problema realmente serio en la era de la información en la que vivimos, que creo que es muy interesante que el invierno pasado la iglesia volvió a revisar el manual de instrucciones poniendo una advertencia sobre la desinformación y las teorías de la conspiración. Así que es un gran problema. Y saben que las soluciones son las que creo que nos gustan, pero requieren trabajo y el trabajo es muy pesado. Y como Susan Turner nos enseñó también por tanto tiempo, podemos hacer cosas difíciles. Hay diferentes tipos de cosas difíciles y me parece que yo recuerdo una vez haber escuchado al Elder Maxwell hablar acerca de todas las cosas difíciles que habían pasado en la vida de José Smith, y luego agregó algunas cosas adicionales como la compañía de carromatos de Martin Hancock, y luego dijo: ya se hicieron todas las cosas fáciles, ya se hicieron todas las cosas fáciles, y lo que viene por delante son cosas de alta aventura y serán cosas diferentes, más cerebrales y muy diferentes a lo que ha ocurrido en el pasado. Y yo creo que al ver la nueva generación que sabe utilizar las redes sociales y que a mí me pueden ayudar con mi página Facebook, donde no logro ingresar sin alguien de la nueva generación,
va a haber un mundo diferente. El presidente Nelson habló acerca de cómo en la dedicación del templo de Roma, habló acerca de las bisagras de la historia. Luego habló acerca de la época del COVID y cómo nos sumergimos en la tecnología. Pero voy a hacer tal vez una pregunta de conclusión. ¿Tienen ustedes preocupación alguna de que el discurso se pudiese malinterpretar? O sea, es un discurso bastante claro y directo, y me parece que permanecerá en vigor por muchísimo tiempo. Pero ¿tienen preocupaciones de formas en que se pudiera malinterpretar? Si no, pues entonces verdaderamente tuvo éxito. No creo que se malinterpreto si está bien, porque lo que yo he visto y se ha leído con atención, que la gente lo está usando para reforzar su prejuicio de confirmación, reforzar su propio punto de vista para que la gente de la izquierda vea lo que están diciendo y la gente de la izquierda dice que eso viene de no leer cuidadosamente, pero eso es el no leer y no ponerlo en contexto, volviendo a lo que se dijo en octubre, vuelve a lo que se dijo en 1992 sobre eso. Creo que cualquiera que pase el tiempo y lo lea cuidadosamente verá que es un mensaje muy claro. Pero mi preocupación es que para las tres cosas que identificaste no tenemos una gran capacidad de atención. La lectura detallada no es algo que ninguno de nosotros haga. Y por lo que he visto hasta ahora y veo lo anecdótico, pero no he visto que se le preste mucha atención. Así que es bueno. Creo que entre más se analiza y se use de esta forma y se planea, será muy bueno. Jane. Yo tengo un trabajo en la iglesia que hace necesario que yo visite a diversas sociedades de socorro. Y después de la conferencia general, yo fui a dos, donde las mujeres se les preguntó qué resonó con ustedes, qué les gustó. Y causó algunas confrontaciones ambas veces en ambas reuniones con personas pensando que esto es lo que decía. Y otra persona decía, no, esto es lo que decía. Entonces, sin estudio cuidadoso, puede causar divisiones. Bueno, esa es una preocupación, pero me parece que sí es un llamado para pensar muy bien en lo que quiere decir y lo que puede significar para todos nosotros. Y estoy consciente de que estamos llegando al fin de nuestro tiempo y quiero dar a todos la oportunidad de algunos comentarios de conclusión y a lo mejor podemos hacerlo en el orden inverso. Así que voy a pedir a Jane primero si tiene algunos comentarios de conclusión, luego Paul, luego Tom Griffith y luego Christine. A mí me interesa, y Christian ya mencionó sobre sus credenciales, que él habló de que había sido profesor de leyes y un abogado profesional y luego una justicia en la Corte Suprema. Pero yo leí un artículo de sus discursos donde habla del principio y final de un abogado. Él habla sobre quién fueron sus padres en la ley. Y yo pienso que esto da un resumen de quién es él. Él empezó con Edward Levi, quien era el decano de la Universidad de Chicago cuando él estaba ahí como estudiante. Y luego él habló sobre el presidente de Staca, John Edmonds, quien era un abogado. Pero él habló de él como un líder espiritual todo el tiempo cuando él vivió en Chicago. Y luego él habló de dos justicias de la Corte Suprema. Y luego habló de Lewis Powell. Pero estos fueron una gran mezcla de líderes, tanto religiosos como de la ley. Entonces, tenemos su vida de la casa, su vida espiritual, y este balance que es evidente en su resumen
y el balance que él habló en su discurso realmente me impactó. Así que, Paul Carey. Bueno, primeramente quiero decirlo mucho que aprecio los comentarios de cada uno de los panelistas y cómo han pensado muy bien para llegar a entender lo que quiso comunicar el presidente Oaks. Y yo estoy aquí en la Universidad Brigham Young y me parece importante que escuchemos la opinión de la universidad al respecto. Al fin y al cabo, somos una universidad y debemos pensarlo muy bien y asegurarnos de que se enseñe la Constitución de los Estados Unidos a nuestros estudiantes. Y contamos con una facultad excelente en mi propio departamento y que cuentan con competencia en este campo. Y me parece que la invitación en ese discurso es que hay que recordar nuestro alfabetismo constitucional que debemos enseñar y se debe de enseñar y entender de las maneras más rigurosas, pero a la vez el papel del presidente Oaks en entender la religión en la vida pública proviene de los lugares espirituales más profundos. Y no hemos usado una escritura en el panel, pero hay uno que se me viene a la mente en Doctrina y Convenio 101:77, donde dice que de acuerdo con las leyes y la constitución del pueblo que yo he permitido que se establecieran y que deben preservarse para los derechos y la protección de toda carne conforme a principios justos y santos. Y me parece que eso es algo muy importante, lo que son sus implicaciones para los Estados Unidos, pero también su implicación para toda carne y para con los derechos y para protección. Y me parece que nosotros como santos de los últimos días debemos participar de manera activa en proteger los derechos de los demás. Y agradezco lo que el profesor Griffith dijo acerca de la humildad en nuestro entendimiento y sobre todo humildad en hablar con otros miembros de nuestra propia religión, en ayudarles a entender que no somos uno de aquellos que procuran forzar un punto de vista en particular, sino que enseñemos y que persuadamos y hagamos todo aquello que debemos hacer cuando surgen esa clase de cuestiones, sobre todo en épocas sensibles. Así que, Thomas Griffith. Gracias, ha sido un honor estar aquí con los tres panelistas que forman parte de este maravilloso evento, que parece seguir teniendo maravillosos eventos en todo el mundo. Colly, gracias por el papel que has jugado de muchas maneras. Siempre es peligroso tratar de adivinar la intención de autor, averiguar lo que está pasando en su mente. Así que no quiero decir que podría decir el presidente Oaks. Él estaba hablando, él no consultó conmigo antes de dar este discurso, tal como yo esperaba que lo hiciera. Pero lo que creo que significa basado, y espero que sea algo, una manera de adivinar educada o tal vez como de inspiración. Creo que lo que nos está diciendo es que él nos está invitando a que seamos mejor personas de lo que hemos hecho o de lo que hemos sido. Y para hacerlo, en lo que se refiere al aspecto tóxico de la atmósfera política que predomina la nación norteamericana el día de hoy. Eso fue lo que yo escuché. Hubieron otras cosas, otras aplicaciones, pero para mí el núcleo era que estamos en un momento peligroso y que los santos de hoy tienen una obligación especial de dejar al país fuera de esto. Y que si vamos a hacer eso, no lo haremos redoblando nuestros prejuicios políticos anteriores. Él nos está pidiendo que actuemos de manera diferente. Y por eso creo que me ha hecho reevaluar mi manera de votar y mi manera de pensar sobre las cosas. Creo que a eso nos está pidiendo que hagamos. Y al igual, en
cuestiones que son controversiales y que podamos ser moderados y unificados. Así que esa es la pregunta que yo me hago. ¿Estoy haciendo eso? ¿Eso me describe a mí? Porque alguien al quien yo sostengo como profeta, vidente y revelador me ha dicho que mi obligación como un discípulo de Cristo, mi obligación como un santo de los últimos días norteamericano en este momento es ver cómo moderar y unificar. ¿Lo estoy haciendo? Y si no lo estoy haciendo, cambien. Y creo que es consecuente. Podemos perder este momento, podemos dejar que alguien más se vaya, pero creo que estamos llamados, siendo llamados a liderar de esta manera en este momento. Creo que eso fue lo que él nos decía. Gracias, Christine. Yo creo que Tom está completamente correcto. Si vemos los últimos dos párrafos sustantivos antes de su cierre, el presidente Oaks, ese mensaje sale claramente y fuerte. Cada ciudadano debe decidir qué temas son importantes en cualquier momento en particular. Y luego, los miembros deben de buscar inspiración sobre cómo ejercer su influencia de acuerdo a sus dictados individuales. Este proceso no será fácil y puede requerir cambiar su elección de candidato o afiliación política. Él está hablando sobre el pensamiento independiente. Y finalmente, él dice, alentamos a que nuestros miembros no se juzguen en cuanto a los temas políticos. Este es un llamado fuerte en esta era de conflicto. Este es un llamado fuerte. Y luego él continúa diciendo que un devoto santo de los últimos días no debe afiliarse con un partido o un candidato en particular. Debemos enseñar los principios correctos y los miembros o individuos deben de decidir sobre estos principios en cuanto a cada tema. Si las personas no leen o no entienden ninguna otra parte del discurso, este es el mensaje para mí que nos debemos llevar en el futuro. Esto es lo que debemos hacer y es la manera en la que debemos de vivir de una manera mejor. Yo definitivamente me encuentro culpable de juzgar. Normalmente me quedo callada, pero debo de tratar de no juzgar primordialmente. Bueno, gracias a este panel tan extraordinario por todo lo que han dicho y aportado a nuestra forma de pensar en lo que verdaderamente fue un discurso inspirado impartido por uno de los gigantes del reino debido a su pasado en el derecho y su entendimiento de estos asuntos, tanto desde una perspectiva jurídica como espiritual. Y es uno de los maestros en identificar, en ayudarnos a entender los grandes principios fundamentales de la Constitución. Y es él recomienda que las personas sabias procuren lanzarse en campañas políticas para servir. Y es un llamado para que nosotros lleguemos a ser tales personas sabias y buenas que sepamos aplicar esos principios. Y creo que en la iglesia sabemos realmente servir con todo nuestro corazón, pero también debemos servir con toda nuestra mente. Y es parte de lo que él nos ha llamado a hacer en ese discurso. Así que muchísimas gracias a todos y les agradecemos por haberse conectado con nosotros y anhelamos tener eventos similares. Muchísimas gracias. Thank you, Cole.